Vicente Guerrero del Rivero, subdelegado de los programas especiales de gobierno federal, aceptó que hay pocos recursos económicos para cubrir al 100% el padrón de personas con discapacidad inscritas en el programa para atención a personas con discapacidad, excusándose al decir que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador solo tenía contemplado 1 millón de personas discapacitadas en el país, pero después del censo esta cifra se quintuplicó. Aseguró que será poco a poco que se irá cubriendo el dinero a los beneficiados cuando haya más recursos disponibles. Otro programa que sabemos de las necesidades, pero que ahorita no se va a poder cubrir al 100%, es el programa de discapacitados. Cuando se hace el presupuesto para discapacitados, se hace en base nacional a 1 millón de discapacitados, pero luego el censo que hicimos mediante los servidores en la nación, bueno, se entera el gobierno federal que había más de 5 millones de discapacitados a nivel nacional. Al parecer, los datos que tenía el gobierno federal no eran los correctos y por ello el presupuesto de 25 millones de pesos destinados al programa federal para discapacitados fue insuficiente, por lo que muchos de los discapacitados en Ciudad del Carmen se quedarán esperando su apoyo económico hasta que se tenga el recurso necesario para poder saldar el pasivo dentro del programa federal. Con información e imágenes de Gabriel Biche, Telemar Carmen.